Un equipo de estudiantes del proyecto de investigación Minds to Create del Colegio de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez obtuvo el primer lugar en la competencia Solar District Cup del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En esta ocasión, los colegiales también se alzaron con el primer lugar de la competencia de los campeones de divisiones. Es la segunda ocasión que el colectivo de recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico obtiene este logro al medirse con un centenar de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, como MIT y Texas A&M, entre otras. Orgulloso, ya hace 2 años había obtenido con mi equipo lo que era el Solar District Cup, habíamos ganado la competencia, pero este año, 2 años después, la copa regresa a casa. Como yo le digo, regresa al colegio, bien orgulloso de ello, porque no solamente ganamos el Solar District Cup, pero ganamos otra competencia adicional, que luego que se seleccionan los campeones de las divisiones, distintas divisiones Solar District Cup, se llama el campeón entre campeones, y esa también la logramos ganar al nivel, que es la primera vez que en Puerto Rico, o cualquier institución que se llame Hispanic Serving Institution, de hispano, logra ganar tal distinción. Así que hoy en día somos los número uno en Estados Unidos, Puerto Rico, en el área de diseño de sistemas fotovoltaicos. Nadie mejor que nosotros en el área de sistemas solares. Así que bien orgulloso de mis jóvenes y sobre todo mi orgullo de yo ser su mentor y que me hayan dado la oportunidad de ayudarlos en este camino. Pero sobre todo que ellos sintieron de que podían ir más allá, que ellos vieron que no tiene que ver el nombre de la institución, al contrario, están muy orgullosos de representar nuestro grupo de investigación Minds to Create, nuestro amado colegio, pero sobre todo a Puerto Rico, porque estábamos claros que estamos representando nuestra isla y nuestra cría boricua. El proyecto basado en una necesidad real del cliente constituía en diseñar un sistema fotovoltaico para la Universidad de Texas en Dallas. Aquí los estudiantes le tocó el diseño de un sistema fotovoltaico para la Universidad de Texas en Dallas, donde debía ser un diseño resiliente de tal manera que si hubiera algún desastre pudiera estar funcionando la universidad, a la misma vez reducir las emisiones de carbón que tiene la institución y también considerar lo que eran los nuevos cambios que iba a tener la universidad desde el punto de vista energético. Por ejemplo, la inclusión de vehículos eléctricos como parte de su flota de autos de servicio en la universidad. Adicionalmente, los estudiantes le tocaba saber sobre la planificación en Texas, específicamente el condado de Richmond, reglamentación estatal de los condados local, asimismo lo que era la selección de sus distintos componentes como placas solares, inversores, baterías que fueran comerciales existentes y su retorno, cuánto iba a costar, precio, inversión, entre otros. Adicionalmente, los estudiantes tenían que hacer un diseño técnico, donde ese diseño técnico es como si fuera en una empresa en el área de sistemas de energía renovable. Finalmente, los estudiantes tenían que someter informes tanto durante el semestre de progreso como su informe final, asimismo su presentación final ante la audiencia, que eran personas de la industria, personas de las instituciones, comunidad, asimismo personas relacionadas al área de sistemas fotovoltaicos. Uno de los aspectos más grandes que tenía este reto es que se debía considerar de manera realista cuán viable era. Se utilizaron herramientas, software de alto nivel, los más modernos como Aurora Solar, Riob, software relacionados al análisis financiero y sobre todo una experiencia de aprendizaje a los estudiantes del mundo real. En nuestro caso, no solamente complementaba lo que hemos hecho en sistemas de energía, pero también lo que era ese aspecto interdisciplinario. Integrantes del equipo conversaron con Prensa Room sobre lo que representó dominar este reto, considerado la competencia más prestigiosa de los Estados Unidos en el área de diseño fotovoltaico. Este triunfo básicamente ha sido mi satisfacción más grande aquí, en mi experiencia, ¿verdad? Los proyectos de trabajo en el colegio. El trabajo que hicimos representa, ¿verdad?, lo que pudimos ganar en esto, ¿verdad?, en esta competencia.
Realmente ese trabajo que hizo el equipo fue magnífico y pues nos llevó hasta donde estamos ahora. Cuéntame de tu rol como capitán del equipo. Sí, realmente mi rol era encaminarlos a ellos, demostrando, ¿verdad?, un poquito de la experiencia que yo tengo, pues transmitírsela a ellos y así que ellos puedan ejecutar, ¿verdad?, su máximo potencial. Básicamente fue mi rol. ¿Cuántos estudiantes constituían el equipo y es un equipo multidisciplinario? Háblame un poquito más del equipo. Sí, actualmente tenemos 17 miembros dentro de lo que es el equipo. Tenemos estudiantes de ingeniería industrial, software, computadora, eléctrica, civil. Y pues básicamente hicimos un equipo multidisciplinario para poder completar los logros y los objetivos de este proyecto, ya que se necesita, ¿verdad?, de mucho conocimiento variado. Representa, yo puedo representar en nombre de la universidad y del talento que sale de aquí. Igual nosotros empezamos mucho sin ningún conocimiento previo y a través de esta competencia pues nos preparamos para lo que sería el campo laboral y tanto destacarnos en esta competencia como en el futuro como profesionales. Cuando yo me decidí unir al equipo de Solar District Cup, jamás imaginé que íbamos a llegar tan lejos como llegamos. Este lo significa todo para mí. Siento que me ha ayudado a crecer como persona, como estudiante. Algo que me va a llevar por el resto de mi carrera y mi vida profesional. Para Recinto Universitario de Mayagüez, esta distinción representa la capacidad y talento que surge desde la Universidad de Puerto Rico para resolver problemas reales en el campo de la energía renovable. Este logro representa la suma de todos nuestros esfuerzos, nuestros talentos y la diversidad y el ingenio de nuestros estudiantes y nuestros profesores. Tenemos aquí un grupo de estudiantes de varias especialidades de ingeniería, ingeniería eléctrica, de computadora, de software, ingeniería industrial, ingeniería civil, estuvieron aquí involucrados, atacando un problema que tiene muchas dimensiones. El tema principal es la energía renovable, pero esto abarca muchas disciplinas. Así que el enfoque que ellos mantuvieron fue ese, precisamente, el de mirarlo de diferentes perspectivas, y no me extraña que hayan ganado. Es interesante que ellos compitieron con un grupo de universidades que son las mejores de los Estados Unidos. Si uno escucha la lista de universidades que están compitiendo ahí, son el quién es quién de la educación superior de ingeniería en los Estados Unidos. Así que eso le debe dar una idea a cualquiera de la calidad de los estudiantes nuestros, de nuestros profesores y de lo que hacemos aquí en el recinto Universidad de Mayagüez. Yo quiero felicitar al doctor Eduardo Ortiz. Bajo su liderato, bajo su guía, él ha llevado a estos muchachos, a estos estudiantes, varones y muchachas, porque hay de todo acá, los ha llevado a un nivel que los pone en una ventaja competitiva. Ahora cuando ellos se gradúen, algunos de ellos se gradúan ahora, otros van a seguir. Pero es una experiencia que es importante en estos tiempos que estamos viviendo, donde el tema de la energía se vuelve uno central para nuestra sociedad. Y pues ellos salen aquí con unas experiencias que son increíbles y de un valor tremendo para sus carreras profesionales. Para Prensa Room, en la cámara, José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.